Históricamente, las mujeres han sido segregadas en el aprendizaje científico. Esto generó que actualmente las niñas y las adolescentes tengan nulo o poco interés en la práctica científica. Existen varios intentos por parte de organizaciones internacionales y federales para incentivar el acercamiento de mujeres a la ciencia. Pero, ¿cuáles son los factores en estos proyectos que no se han considerado o son poco explorados y que impiden una verdadera cercanía de las adolescentes de secundaria pública a la ciencia? El análisis de los datos obtenidos aportó los elementos para poder realizar un diagnóstico sistémico de la problemática de estudio. Replanteando el problema de la siguiente manera. La reproducción de ideas y creencias que tienen las mujeres adolescentes de secundaria y su núcleo cercano sobre roles de género en el hogar y la poca representatividad que tienen las mujeres en la ciencia evitan un acercamiento a esta. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es desarrollar una estrategia que fomente la cercanía de las adolescentes y su núcleo cercano a la ciencia.